James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? Taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. I don't look like a ghost, do I? Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. Lost? Just like that stupid dog. He had it coming too. You can't just kill someone because of the way they looked at you. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here, anyway? Huh? Are you blind or something? Oh, it's you. Just put the gun to their head. I am. You want me to be? So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but she ran away. We've got to find her. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Hispano y bienvenidos sean a una nueva guía, esta vez para el juego de Silent Hill 2, Restless Dreams. Esta es la versión original que salió en la Xbox en el 2001. Bueno, antes de continuar voy a poner aquí cargar. Este lo iba a hacer esta guía hace muchos años atrás, pero para hacer una historia corta se me perdió el archivo, porque yo usualmente cuando termino un juego escribo las notas en la computadora, pero la computadora pues se me malogró el disco duro y bueno, muchas cosas que contarles ahí. Como pueden ver, terminé aquí los resultados hace 15 años, creo. Este archivo lo tengo ahí. Riddle Level es extra, 10 estrellas. Ahorita les voy a decir por qué cargo esto. Voy a poner el juego nuevo de una vez. El escenario extra aquí, el Born from a Wish, también lo voy a mostrar en esta guía. Pero primero voy a ir con el principal. Action Level Hard. Riddle Level Hard. Voy a mostrarles todos los objetos también, donde está todo, para que ustedes sepan y cómo resolver todos los acertijos. Y comienzo.
Justo quería orinar y bueno. Me siento muy bien ahora. Ah. Oh no, me salió un grano. Mary. Mary. ¿Puedes estar en esta ciudad? Voy a tratar de traducir a mi manera, ¿no? Como es necesario también para que entienda, pues. Oh, acá hay una gema azul que la obtienes después de hacer el escenario extra. Ya después les digo cómo utilizar esto. Bueno, ya me lavé las manos, un hombre higiénico. Pero este baño está todo cochino, se ve que no limpia. Voy a salir de aquí. Como ven, los gráficos están muy bien para un juego antiguo. Bonita ciudad. Hay mucho humo, pero bueno. ¿Qué le puedo hacer? Soy un poco alérgico al humo. Dice, en mis sueños sin descanso veo esa ciudad. Silent Hill. Prometiste que me llevarías ahí algún día. Pero nunca lo hiciste, desgraciado. Bueno, estoy allá, sola ahora, en nuestro lugar especial, en donde me hiciste voltear los ojos por primera vez, esperando por ti. Obtuve una carta. El nombre en el sobre decía Mary. ¿Mary Poppins? Oh, el nombre de mi esposa. Es ridículo. No puede ser verdad. Es lo que sigo diciéndome a mí mismo. Una persona muerta no puede escribir una carta. Encima era analfabeta, no sabía escribir. Mary murió de una enfermedad maldita hace 3 años atrás. ¿Por qué la sigo buscando? En nuestro lugar especial. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiso decir? Esta ciudad era nuestro lugar especial. ¿Quiere decir el parque en el lago? Estuvimos ahí todo el día. Solo los otros dos solitos. Mirando al agua. A ver si sale un tiburón. ¿Puede María estar allí? ¿Está ya viva, esperando por mí? Mary es mi amor. Solo por ella vivo la felicidad. Maldito coronavirus se llevó a Mary. ¿Por qué? Bueno, aquí en mi carro tengo un mapa. Este mapa es muy importante. Cada vez que ustedes vayan a un lugar nuevo, a una ciudad nueva, siempre busquen su mapa. Por ejemplo, si se van a Perú, se van a Callao, llevan su mapa. Posiblemente le roben su mapa, ¿no? Pero igual, por si acaso, lleven. Toluca Lake, o mejor dicho, Tolaca. El lago Tolaca. Bueno, estoy aquí en la ciudad. Como pueden ver, hay mucho humo. También hay muchos fumones. Se parece a mi ciudad allá en Lima, para contarles un poquito, bueno, este juego me lo compré para la Xbox original. Y es más, la Xbox original me lo compré por este juego, porque en esa época pues me compraba revistas y todo, y había visto que iba a salir este juego, los previos y todo. Y salía que este juego salía con un escenario extra, o sea que la versión de Xbox iba a ser mejor que la versión de la PlayStation 2. Aunque la versión PlayStation 2 también salió en grandes éxitos. Greatest Hits, la versión completa. Pero bueno, obviamente yo me la compré primero. Jejeje. ¿Dónde estoy? Aquí. A un pozo. Voy a pedir un deseo. Bueno, ya no la quiero tener chiquita. Quiero tenerla grande. Monedita al aire. Me refiero al corazón, pues, señores. ¿Qué están pensando ustedes? Acá hay una rejilla. ¿Qué mejor lugar para buscar a mi esposa? En el cementerio.
Por si acaso, ¿no? Tanto humo. Alguien está meando ahí, creo. A ver. Ay. ¿Qué meona que es esta mujer? Ah, disculpa, ¿estabas meando? Oh, me interrumpiste, es que... me quería limpiar. No te preocupes, no te quería asustar. Estoy perdido. ¿Perdido? Sí, estoy buscando por Silent Hill. ¿Es por allá? Bueno... Sí, hay mucho humo aquí, muchos fumones, pero solamente hay un camino para llegar allá. Ah, ok, gracias. Pero... ¿qué pasa? Mejor aléjate. En esta ciudad... hay... algo... raro con él. Es difícil de explicar. ¿Es más raro que tú? ¿Que te gusta mear en cementerio? No, pero no solamente es la neblina, sino que... Bueno, no te preocupes ya. Me voy. Te voy a dejar en tus cositas, haciendo tus cositas. No te preocupes. Bueno, me pasa es que... de verdad es que no me importa. Me voy a la ciudad. ¿Por qué? Voy a buscar a... alguien. A Katie. ¿Katie? ¿Qué te importa? Así que, bueno, me voy y... bueno, tengo dolor de cabeza porque la verdad... un poquito huele feo por aquí. Yo también busco a mi mamá. Es una película que vi y quiero buscarla en Blu-ray. Me dio mucho miedo y... sí, la hizo el director Guillermo del Toro, que también estaba... iba a ser Silent Hill, pero no lo hizo. Al final, estoy decepcionada, por eso es que me meo en todos los lugares después de ver la película. Ah, ya te entiendo, ya. Tú sigue nomás. Voy a hablar otra vez con ella a ver qué me dice. Ah, ¿tienes papel? Se me acabó. Ah, sí, voy a ver si encuentro. Bah. ¿Qué meona que es bueno. No voy a estar buscando todas las lápidas. Voy a dejarla mejor haciendo sus cositas. Como que es una chica muy ocupada. De poste. Tanto humo aquí, tantos fumones, de verdad que... es un lugar muy raro. Uy, ¿qué pisé? Bueno, creo que fue mi imaginación. Oh, una sierra. Esta sierra la obtienes cuando terminas el juego. Ok, así que voy a ponérmela de una vez. Me siento Jack el Destripador. Oh, pisó otra vez algo. Creo que pisó caca. Silent Hill Ranch. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Es caca, no puede ser. Mi zapato nuevo. Ya pues, gente, cuando saquen a sus mascotas, limpien su cochinada, pues. Lleven su plástico. Falta de respeto. Otra vez. Está fresca. Bácala. Yo no pienso recogerlo. Cada uno cuando saque su mascota, su perrito, lleva su bolsita. ¿Ok? Por favor. Otra vez. No, no quiero seguir pisándola. Bueno, si ustedes van a un lugar nuevo, voy a limpiarme aquí en el papel periódico y los zapatos. Siempre, por ejemplo, yo ahorita estoy
saliendo así con mi sierra. A ver, pues, por si hay un ladrón, la agarro. A ver, pues, róbame, pues, róbame. Ah, ha visto. Claro, así que el ladrón se va a asustar, pues. O si tú estás corriendo como James y un ladrón te está siguiendo por atrás, te está correteando, tú para y le dices, ¿a dónde vas? Ah, tú te vas por aquí. Bueno, yo me voy por allá, ¿ok? Así, psicológicamente, el ladrón se confunde y se va corriendo por otro lado. Claro, hay que saber ingeniárselas. Por eso, cuando estés viajando, siempre lleva tu sierra eléctrica, así como James. ¿Has visto? Hasta en eso el juego te enseña. Acá no hay pista. The Roadrunner, dice aquí. Yo creo que ese es un dibujo, ¿no? De Bugs Bunny, The Roadrunner. No me estoy confundiendo. El Correcaminos, pues. Oh, ya llegué. Estoy en la ciudad. Aquí hay un botiquín. Oh. Y una regadera. A ver. Para que ustedes vean, estoy en el flower shop. Aunque no había flores, pero sí la regadera. Ah, no, pues. Mira, ahí está. No hay nada. ¿Ves? No puedo ver nada, soy alérgico de verdad, yo al polvo y al humo, ¿eh? Y estoy aquí asfixiándome. Uy, mira, sangre. ¿Quién está ahí? Debe ser una chica. Su primer día de menstruación y mira todo lo que ha dejado en el suelo. Pobrecita. No se compró una mimosa. Estoy aquí, voy a coger a empezar a coger las cosillas que encuentro. Aquí hay una bebida. ¿De qué será? No lo sé, pero igual me lo agarro. Voy a seguir a la persona, a la chica esta. Se ha ido de una manera muy rara, con dolores, pobrecita. Es que las mujeres, cuando tienen sus días, les duele, pues. Por eso es que se ponen a caminar así. Claro. Pobrecita, se está desangrando esta mujer. Ahorita regreso aquí, así que lo voy a dejar. Oh, ¿dónde estoy? Amiga, ¿por dónde te has ido? Te quiero ayudar. Bueno, estoy escuchando algo. ¿Qué? Suena algo. Creo que es una radio. No funciona esta cochinada. Igual me lo voy a robar. Uy, creo que alguien estaba cagando ahí. Ah, tú eras el que estaba cagando por todo el camino, ¿no? Qué cochino que eres. He pisado tu cochinada, ¿sabes? Pero mira, ni siquiera. Súbete el pantalón por lo menos, oye. Creo que se ha molestado porque lo he interrumpido haciendo sus necesidades. Voy a. Ey, ¿dónde está mi sierra? Quiero mi sierra. Me he puesto mi sierra por algo, pues, por favor. Ah, encima me quiere escupir, ¿no? Toma. No. Toma ahí. ¿Está muerto? Claro, ¿cómo no va a estar muerto si le metí un sierrazo? Pobrecito. La última vez que orinó.
Dejó su recuerdo en el suelo. Bueno, ya está muerto. Me voy de aquí. Ah, oh, la radio. ¿El? This thing broken? ¿Está roto? ¿Caribeña? Oh, Radio La Caribeña. Voy a pedir una canción, ¿sí? I better take it anyway. Sí, el grupo 5, ajá. Qué bien, tengo mi radio. Uy, no, sangre. Ah. Me voy de aquí. Ya me estoy empezando a dar cuenta que en este lugar hay cosas, gente rara. La gente se pone a hacer sus necesidades en medio de la calle, borracho, seguro. Oh, acá tengo dos pequeñas bebidas. Acá tengo una. Acá tengo otra. Ah. Estoy molesto. Sigamos inspeccionando esta ciudad. Oh, no, borrachitos. Señor, subas el pantalón, pues. Acá tengo esto quería un ratito mostrarles. Como pueden ver, aquí, bueno, no ven nada ahorita, ahí está. Algo está escrito, dice aquí. Pero esa escritura no se puede ver. Pero gracias a mí, Ángel Hispano, lo van a saber qué cosa dice. Dice, Remains of Blood Swamp. Ok. The X meters of land surrounding this monument was originally swamp, but was later filled. From long ago, the swamp was nicknamed Blood Swamp because the executioners powered the water used to wash the execution tools in here. Perhaps it's for that reason many people seem to have seen ghosts in the area. Ok, si no entendieron, bueno, pues busquen Google. Google Translate. También no vayan a esperar a que yo haga todo por ustedes. Ahora voy a comenzar a buscar las cosillas que hay por aquí. O antes que se me olvide, acá hay un... una pequeña bebida. Aquí está. Ahí está. Estoy aquí. Hay otra. Te borracho. ¿Qué le pasa, señora? Toma. Ah, encima escupe otra vez. Ahora pues, ¿ah? Gente borracha mal educada. Al parecer, esta gente toma toda la noche y en la madrugada está así. ¿Para qué toman? Pues para qué toman. Falta de respeto. Son como esos amigos que uno invita a su fiesta. Se comen todo, toman todo. Se orinan encima. Hasta hay otra bebida. Y después tú les preguntas, ¿por qué hiciste eso? Y te dicen, bueno, si tú sabes cómo me pongo cuando tomo, pues no me invites, pues. Encima se ponen malcriados. Bueno, estoy aquí por si acaso. Hay una bebida más ahí. No saben tomar, pues no saben tomar. ¡Ah! ¡Borrachito! ¿Dónde está borrachito? Mucho cuidado, ¿eh? Oh, no, acá hay otro borrachito. A este sí lo han robado ya. Este borrachito, el típico borrachito que le roban todo y le dejan tirado en el suelo sin zapatos. ¡Oh! Hasta la cucaracha está borracha también. Ya. Señor borracho, ya pues, esté vomitando ahí.
Me parece esa cucaracha, es un robot, creo. ¿Para qué vine a esta ciudad? Ah, sí, por Mary. Todo lo que tengo que hacer por una mujer. Y así las mujeres no aprecian mis esfuerzos. Estoy aquí ahorita. Hay otro botiquín. Bebida. No, balas. Estoy aquí. Ah, qué cochinos que son. Por eso les he dicho, cuando tomen un consejito, no mezclen. Mezclan ron con whisky, con vino. Hay una botiquín. Ya pues, señor borracho, ¿qué le pasa? Vomite en su casa, por favor. Acá tengo que entrar aquí. Por si acaso estoy aquí. Nelly's Bar. Ah, yo también quiero entrar a un bar. Quiero entrar a un bar para ver cuántos borrachos. Ah, acá no hay nadie. A ver qué dice aquí. Dice: There was a. Hubo un hueco aquí. Ahora no. Se fue ahora. ¿Eh? Bueno, las mujeres tienen más huecos que los hombres y yo no estoy escribiendo nada. Hay un mapa. Me refiero pues a huecos, por ejemplo, en las orejas. Las mujeres usan aretes, ¿sí o no? Entonces, pues no sea mal pensado, pues, señor. Mal pensada la gente también. Estoy aquí. Oh no, más borrachitos. Señor borracho. Hay una bebida. Hasta ahorita no sé qué hay en las bebidas. Para mí, ¿qué es alcohol? Como acá toda la gente está acostumbrada a tomar y salir borracha. Acá hay otra bebida. Por si acaso estoy acá. Ya me dio hambre, ya voy a ir a la. No. Voy a ir a la Happy Burger. Quiero mi hamburguesa. Acá hay botiquín. Y voy a ir aquí. Y con eso ya termino. Quiero hacer media hora cada parte de esta guía nomás. Antes, antiguamente lo hice 20 minutos, pero ahora quiero hacer media hora. Para que vean que ahora tengo más tiempo para hacer una guía por partes. Y no separarlo tanto. Y aquí tengo, puedo salvar. Y aquí tengo un spray mágico que te lo dan cuando terminas este juego en modo extra y dificultad más difícil. Es más fuerte. Es el spray matabichos. Bueno, lo dejo hasta aquí nomás. Sí, lo voy a dejar hasta aquí. Nos vemos en la siguiente parte. Soy Ángel Hispano y chao chao.